cariño del público. Porque a continuación vamos a olvídense de todo, porque vamos a presentar definitivamente al artista chileno más internacional del momento y de los últimos años, con éxitos imperdibles como El Embrujo, Levante la Mano. Ahora trae de su nueva producción realizada íntegramente en Miami, donde pretende radicarse y conquistar el mundo y el planeta latino. Se levanta entonces el estudio de La Mañana Televisión para presentar a Américo La Duda. El reloj se ha detenido. Cuando vi que te perdí, como arena entre los dedos, escurriste y no te vi. ¿Y por qué este adiós? Porque mi Dios, si el camino era de dos. Tú te marchas y me dejas con la duda de que tuvo aquí la culpa. La verdad ya no me importa, porque el dolor ahora es más grande que el rencor que yo tenía. Viviré una nueva vida, curaré con aires nuevos mis heridas y las palmas arriba. Festival de la mañana. ¡Eso! Sí. Y ya no queda más remedio que aceptar que te perdí. ¿Y por qué este adiós? Porque mi Dios, si el camino era de dos. Tú te marchas y me dejas con la duda de que aquí la culpa. La verdad ya no me importa, porque el dolor ahora es más grande que el rencor que yo tenía. Viviré una nueva vida, curaré con aires nuevos mis heridas. Seguiré mi propio destino, viviré. Tú te marchas y me dejas con la duda de quien tuvo aquí la culpa. La verdad ya no me importa, porque el dolor ahora es más grande que el rencor que yo tenía. Viviré una nueva vida, curaré con aires nuevos mis heridas. Tú te marchas y me dejas con la duda de quien tuvo aquí la culpa. La verdad ya no me importa, porque yo tenía. Viviré una nueva vida, curaré con aires nuevos mis heridas, porque sé que te perdí. Américo, 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 Américo. Maravilloso. Chiquillo, para ustedes también este aplauso. Para oye, la banda, que es muy importante, ¿eh? Tiene otro sonido, ¿eh? Tiene otro sonido, mucho más moderno, más pop, una entrada romántica que ahí medio te invita como a otra cosa y luego aparece la cumbia. A la hora de cantar las nuevas canciones, el nuevo disco, en el escenario, en vivo, ¿te sientes renovado también? ¿Te gusta? Sí, ¿lo disfrutas? Supuesto. Lo estoy pasando muy bien. Creo que he aprendido también a asumir mi trabajo, todas mis historias y experiencias también con mucha más simpatía, con alegría, entender que hay que aprender, que hay que avanzar, y en eso nada más me he concentrado y de verdad que todos los días de la mano de un gran equipo. Aprovecho a saludar a los músicos, al equipo que me acompaña siempre, a mi equipo multidisciplinario también,
el que me acompañe en todo lo que hago, en lo que me propongo, así, de verdad ha sido espectacular. Y nunca dejar de lado todo lo que he recibido de parte de Chile, y que obviamente siempre lo llevo en el corazón, porque voy representando esta tierra hermosa y voy con ese corazón de chileno a todos mis escenarios. En esta cruzada de conquista, por supuesto, llevando muy bien puesto el nombre de Chile. Muchas gracias, Américo, muchas gracias. Oye, me siento como en Viña. Bien, ¿no? Sí, es como... Bueno, no, te tenemos la gaviota, pero te tenemos a Rocío para que te la lleves, por favor. No, por favor. Y viene con una marraqueta bajo el brazo. Gracias, aquí está Américo para ti. Gracias. Podría haber sido antes, ¿no? Ya está la pega hecha ya. Bueno, Américo, no sé, oye, lo dejamos conversando y Felipe nos quiere contar algo. La verdad que queremos contar una linda historia.